cumbia, mix or die, don't fuck with me. Banda, ¿cómo están? Y pues en este video vamos a hablar sobre la BMX que está de este lado y la montaña, que bueno, básicamente viene siendo MTB. Y como saben, bueno, acabo de comprarla hace una semana. Tengo muy poco que inicié en el MTB. Ya no es porque quiera ser un super rider de mountain bike, simplemente que he estado muy lesionado. Necesito ejercitarme, necesito fortalecer mis rodillas y esta bici era mi mejor opción. Además de que la estoy usando como transporte para ir a todos lados. Y bueno, es un pasatiempo más para mí. No lo veo aún como algo futuro, pero ¿por qué no? Aprender, y si sale algo y si vamos poco a poco, quizás algún día me vean volando estos dirts con ella, ¿no? Pero bueno, el punto acá es que ustedes quieren saber qué es lo mejor, la BMX o la montaña, ¿no? Yo lo que les voy a decir es que las dos para mí son bastante buenas, pero obviamente tienen sus ventajas y sus desventajas. Una desventaja que tiene la BMX, que quizás muy pocos sepan, es que el tamaño es que son muy pequeñas y es un monoplato y una masa de cassette. Realmente no puedes avanzar mucho, no puedes ir muchos kilómetros. Puedes hacerlo, pero en mi caso mis rodillas ya están muy dañadas y mis muñecas están muy dañadas, y después de cierto tiempo pedaleando, pues es muy cansado, honestamente. Comparado con la montaña, por ejemplo, que la montaña tiene cambios, tiene diferentes platos, vas cambiando las velocidades, vas jugando con ellas, tienes una mejor posición respecto a subidas, incluso también cuando vas de bajada puedes hacer un cambio e ir mucho más rápido. Entonces, esta es la ventaja de una montaña sobre una BMX. El rodado también de la montaña es bastante bueno, teniendo en cuenta de que si quieres hacer distancias muy largas, un rodado grande te ayuda a que esfuerces menos, a que avances más. En cambio, la BMX, pues te esfuerzas igual, tienes que pedalear muy duro y avanzas muy poco. Otro tema importante sobre la BMX es que es una bici que está diseñada para trucos, entonces te limita en ciertas cosas. Sobre todo, como les mencioné ahorita, te limita a la hora de transportarte, es una de las cosas en las que te limita más. Y también el hecho de que no tiene frenos, la mayoría de bicis BMX no tienen frenos, las hace un poco obsoletas porque vas pedaleando muy rápido y si un carro se atraviesa o algo, tú tienes que matar toda esa velocidad con el pie, con el tenis, y tienes que volver a empezar de ceros para recobrar esa velocidad. Y acá no pasa eso, acá bajas los discos, vas descansando, vas disminuyendo la velocidad, y en cuanto tienes un momento para avanzar, con el disco más pequeño le das a tope y empiezas a remontar velocidad. Y bueno, obviamente todas tienen sus ventajas, ¿no? La ventaja de la BMX es que es más barata que la montaña. Cualquiera puede tener una BMX si se lo propone. Y obviamente el costo del mantenimiento de una BMX es mucho más barato. El costo de las piezas, algunas son baratas también. Comparado con montaña, que si quieres tener un buen rendimiento, si quieres tener pues algo chido, tienes que meterle piezas chidas, tienes que meterle calidad, cualquier pieza que le pongas, un freno, un disco, lo que sea, tiene que ser de muy buena calidad para que te dé un rendimiento chido.
esas son algunas desventajas, ¿no? El mantenimiento en una montaña no es tan fácil como en la BMX. El mantenimiento de una bici montaña requiere ciertas técnicas, requiere ciertas herramientas que no son fáciles de conseguir, así que uno depende mucho de los talleres. Es lo que yo he estado notando, que yo dependo mucho de ir a un taller cuando algo le falla, ¿no? En cambio, la BMX, si algo le falla, yo lo puedo arreglar en casa como si nada. Y esta podría ser una desventaja de la montaña, ¿no? El hecho de tener que depender de productos, de servicios y de talleres, ¿no? Y de personal para tener tu bici al 100. Claro que hay algunos que tienen el dinero y compran todas las herramientas, pero aún así se me hace muy loco tener tantas herramientas en casa para un solo fin, ¿no? Entonces sale mucho mejor llevarla, que le hagan el mantenimiento en el taller y listo. Esa podría ser una desventaja de la montaña, es mucho más cara, los servicios son más caros y bueno, es parte de ¿no? Es como una moto realmente. Yo le estaba dando mantenimiento a mi moto y sale lo mismo darle mantenimiento a una de estas bicis. Y bueno, la BMX aquí gana, ¿no? Porque es una bici más austera, no requiere tantos componentes. Puedes arreglarla en casa y listo. Entonces, desde mi punto de vista, yo me he divertido bastante en las dos bicis. Me siento muy chido de estar haciendo algo nuevo. Me siento bastante bien. Y creo que me va a hacer pues algo muy bueno pedalear. Ya para finalizar, escojan la bici que más les guste. Yo en lo personal las prefiero las dos bicis. El BMX es mi deporte nativo, fue donde yo comencé, es donde soy más bueno en el BMX. Y la montaña, pues obviamente estoy aprendiendo, soy todo un novato acá. Y bueno, entonces en la montaña yo soy bastante nuevo, no tengo mucha experiencia, así que todo lo que yo pueda hablar ahorita de montaña no tiene mucha relevancia. He estado practicando, he estado conociendo mejor la bici, aún me faltan varias cosas, sobre todo componentes para hacerla más manejable y más ligera. Y bueno, banda, hasta aquí el video, yo espero que les haya gustado. Yo soy Sergio, este es Boom Riders, suscríbanse si quieren, denle like al video, ayuda mucho para que siga creciendo, compártanlo con sus amigos que les gusta el BMX o el mountain bike. Y bueno, próximamente vamos a estar grabando más contenido, nos vamos a juntar con otros bikers, así que estén al pendiente de un nuevo video la próxima semana. Y también usen mi código de Uber, está en la descripción, ganen unos viajes gratis para ustedes. Síganos en nuestras redes sociales, igualmente los links están abajo. Y pues es todo, nos vemos, boom. Como ven, a veces brincar escaleras, aunque tenga suspensión, no es nada fácil. Eso lo acabo de comprobar ahorita, que se me ha ponchado la llanta. Entonces, pues se acabó la fiesta porque no traje parches. Salí de mi casa muy rápido y olvidé meterlos en la mochila, así que bueno, estoy un poco jodido. Fuck the police, listen to me.
boom boom, BMX or die, don't fuck with me. Hoy quiero esas escaleras para mí, pulir esos trucos y dejarlos clean.